Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Nosotros les saludamos con muchísimo gusto desde uno de los escenarios más emblemáticos de las ediciones del Festival Internacional Cervantino. En esta ocasión les damos la bienvenida para ponerlos a bailar con una orquesta que presume tener uno de los mejores ritmos y más bailables de Puerto Rico, la Orquesta El Macabeo. Les platico que esta agrupación está formada desde 2008 y se ha dedicado a reformular un ritmo que nosotros ubicamos como salsa brava, salsa gorda o salsa pesada. Imagínense que hace muchos años Willy Colón viajó por el mundo llevando este y otros ritmos que lo popularizaron y pusieron los ojos en una nación como la que el día de hoy escucharemos sobre este escenario. Algunos años más adelante, los Fabulosos Cadillacs y algunas otras agrupaciones que ustedes seguramente conocen muy bien se dedicaron a llevar ritmos bailables y latinoamericanos por todo el mundo. De ahí surge la inspiración de los músicos que el día de hoy veremos sobre el escenario. Nos presentan su cuarta discografía que seguramente disfrutarán tanto como nosotros, y hablando justamente del nombre que seguramente ustedes podrían relacionar hasta con la Biblia, bueno, pues déjenme decirles que más bien viene de un platillo típico de Trujillo Alto, una zona en la cual ellos ensayaron durante muchísimos años y que les sirvió de inspiración para evidentemente llenar de sabor todos los sitios en los que se han podido presentar. Es un verdadero orgullo ser partícipe de este Festival Internacional Cervantino, que en su 47ª edición nos da muestra de cómo el eje central, que son las migraciones, hace una mezcla maravillosa con muchas naciones como esta, que puede ser Puerto Rico. El día de hoy, el ritmo boricua se hará sentir aquí en la explanada de la Alhóndiga de Granaditas, y ahora no nos queda más que dejarlos con el espectáculo. Que lo disfruten. Buenas noches, nosotros somos la Orquesta El Macabeo y venimos desde Puerto Rico a estar con ustedes en Guanajuato. Gracias por abrir los brazos para nosotros. ¡Echa! Puerto Rico es una isla chiquitita en el Caribe, pero está llena de talento y de mucho cariño, y nosotros venimos aquí a repartir eso con ustedes. Así que gracias por dejarnos compartir nuestra música con ustedes. Esperamos que lo disfruten tanto como nosotros vamos a disfrutar de tocar nuestra música aquí en la Alhóndiga de Granaditas. Pesadilla, ya no hay nada que buscar, y la maldita manecilla que con cada vuelta no...
Cervantino por invitarnos aquí a tocar con ustedes. Tenemos una semana llena de actividades bien chulas con este festival. Esta noche se la dedicamos a ustedes y solo a ustedes. Así que vamos por encima. Las canciones, el contenido de nuestras canciones tiene bastante de nuestra vida diaria en Puerto Rico, de cómo nosotros tratamos de bregar con nuestra situación. Todo el mundo tiene situaciones en la vida. Esta es de cuando uno sale por la mañana y está lloviendo, pero el sol no se apaga. O sea, lluvia con sol. Puerto Rico dicen que esos son los días en los que las brujas se casan. Vamos a ver. Thank you.
dedicada a todos nuestros hermanos y hermanas que se levantan todos los días temprano por la mañana a moler vidrio con el pecho, a dejar el corazón en la calle por su familia, por su país y por el mundo entero. Gracias por estar aquí con nosotros. Thank you.
Tenemos muchas más, muchas más. Y esperamos regresar aquí a Guanajuato porque está lindo, está bien lindo. Guanajuato está bien lindo. Habíamos estado en México anteriormente, en la Ciudad de México y en su alrededor, en el Estado de México, la habíamos pasado súper bien, pero Guanajuato está especial. Bien bonito. Nos espera una semana bien chula. Vamos a estar aquí, vamos a estar mañana en la Ciudad de México, el viernes vamos a estar en Acapulco, sábado en Veracruz y domingo en Chiapas. Todo esto como parte del Festival Internacional Cervantino. Así que muy agradecido de que nos tengan en esta gira. La próxima canción que vamos a cantarle se llama Saco de Trampa. Y eso no necesita mucha explicación, ¿verdad? Un saco de trampa, ¿verdad? Es un tramposo. Ya, no necesita más explicación. Acuérdate bien de
Queremos aprovechar para mandar un saludo a nuestras amistades, familia, esposa, hijo en Puerto Rico, los que están viendo allá en vivo. Gracias por sintonizar alrededor del mundo igual. Gracias por estar sintonizados aquí a este Festival Internacional Cervantino que se está transmitiendo en vivo. Si no me equivoco, Sí, se está transmitiendo en vivo. Bien. Próxima canción que les vamos a tocar se llama La Dieta. Y fue bien fácil hacerla, ¿verdad? Porque esto es como una jodienda constante. Esta jodienda no se acaba. Esto es dieta y dieta y dieta. Y te mandan a hacer dieta de allá y te mandan a hacer dieta de acá. Y nosotros decidimos hacer una dieta para hacer una competencia. Y el que más libras bajara, pues se ganaba, qué sé yo, un six-pack de cerveza nada más que por joder. La cuestión es que nadie ganó y seguimos igual de gordos. Así que vamos para encima. Para rebajar hace falta una apuesta, ya ni te pones a sudar como esto orquesta. Para rebajar
guitarra con ustedes, Horacio Sasso Alcaraz. Díselo, Sasso. Thank you.
Muchas gracias. La próxima canción que vamos a tocarle fue la última canción que grabamos y es una revisión de una canción viejísima que se llama Yankee Go Home. La escribió Daniel Santos, un cantautor puertorriqueño. Nosotros hicimos una revisión y esperamos que les guste. Sofrito, esos sí que son de aquí.
Puerto Rico es una isla chiquitita, pero tiene babilla. Los cojones bien puestos, que iba a México también, coño. Thank you.
you on my mind. Gracias, Guanajuato. Una vez más, gracias al Festival Internacional Cervantino por traernos hasta aquí. Gracias por el cariño, por el calor. Gracias por estar aquí a escuchar nuestra música. Estamos acercándonos al final de nuestra presentación y no podemos dejar de agradecerles que hayan llegado hasta aquí para escucharnos. Al festival por traernos y a todos mis amigos que están detrás de mí por hacer lo que sabemos hacer, que es entretener, hacer feliz a la gente. Gracias por darnos la oportunidad de ser parte de su felicidad. Kamau waja wana malu gensini, wava ikau hehengi mau, au jama.
Cogiendo pom, así cualquiera, cogiendo pom, cualquiera le.
cariño. Una más, ¿cómo no vamos a tocarle una más a ustedes, puñeta? Se siente el cariño, Guanajuato. Pa' Guanadía, esta, la próxima. ¿Tú sabes lo que es la macacoa? Esta se llama macacoa. Thank you.
chévere. Acabamos. Gracias por todo. Buenas noches. Ah, tenemos merch aquí atrás. Tenemos camisetas, bultos y un par de cositas más. Discos para que se lleven para su casa y para que regalen. No nos queremos llevar nada para Puerto Rico. Y de esta manera terminamos una transmisión más desde la explanada de la Alhóndiga de Granaditas y en esta ocasión con un baile espectacular desde Puerto Rico, de verdad, con grandes ritmos boricuas que nos pusieron esta noche a bailar y que yo espero ustedes hayan disfrutado tanto como nosotros. Los esperamos muy pronto con mucho más de esta 47ª edición del Festival Internacional Cervantino para todos ustedes. Agradecemos también muchísimo a todas las televisoras culturales y educativas que se enlazan a nuestra señal para llevar este festival hasta sus hogares. Nosotros les saludamos ahora desde el Teatro Juárez para que se queden con nosotros en una emisión más de Fascinarte. Hasta muy pronto.